¿Cómo es posible que traigan nuevas de mi padre y de mi hermano? Un servidor y los suyos han rastreado la comarca del uno al otro confín sin dar con ellos. Creo que se olvida de que soy el alcalde de Puente Viejo. Que tengo acceso a ciertas investigaciones. La Guardia Civil me ha asegurado que no se sabe nada de ellos. Eso es porque es la versión oficial. ¿Les escucho? Hablen. Hemos sabido que las autoridades han seguido su rastro hasta unas tierras de Portugal. ¿Portugal? Ellos jamás se irían tan lejos sin dar constancia y dejar unas instrucciones sobre sus negocios. Además, ¿qué diantres se les ha perdido allí? Nada. Por eso pensaron que allí no iría a buscarles nadie. Huyeron para esconderse. Mi padre ha sabido defender sus negocios sin necesidad de huir nunca de nadie. Déjeme decirle que el crimen que cometieron nada tiene que ver con los negocios. ¿Crimen? Oiga, ¿de qué osan acusarlos? De forzar a una mujer en Puente Viejo. Abusaron de ella como animales. La destrozaron. Portugal es muy grande. ¿Se saben si tiraron hacia el norte o hacia el sur? Las últimas pistas les dejaron en unas minas del Algarve. Sí, así es. Al sur. Oigan, ¿y por qué han venido a contarme esto a mí? Simplemente porque queremos evitar un baño de sangre. La gente tiene deseos de venganza. Ayer mismo intentaron atacarle. Querían tomarse la justicia por su mano. Pedro, queremos evitar que haya más muertos en Puente Viejo.